Tokyo Revenger nos cuestiona acerca de la importancia de tener un mejor amigo a la hora de tomar decisiones y qué es lo que pasa cuando lo pierdes. ¿Takemichi logrará salvar a Drake? Aquí en Anime Shibui hablaremos sobre ello. Este capítulo 5 de Tokyo Revengers se adapta del manga 9 al manga 12 y lo sigue haciendo excelente. Es una calca del manga, no veo un cambio, pero lo que nos está mostrando la historia y cómo se va elevando, hay ciertos diálogos donde dices, ok, volvió a subir un escalón de intensidad esto, ok, otro escalón, y no deja de sorprendernos. No sé ustedes qué opinen. Sí. Fue un gran capítulo, como ya lo dijiste. Va escalando y se está volviendo muy, muy interesante. Cómo nos están presentando ahora un poco más de la organización de Tokyo Manji. Pues quiere, o sea, hace sentirte que es muy interesante cada uno de los personajes y cómo está organizado todo este show. Y cómo nos presentan todavía cómo es este Drake con este Mickey. Wow, o sea, Le agarras mucho cariño a esta banda. Y son una banda de pandilleros, que es lo más extraño, ¿no? Y es lo interesante este cap, cómo te muestran cómo son como pandilleros y cómo son como personas. Entonces, como esas separaciones de que son personas con sentimientos, son buenos, pero siguen siendo pandilleros. Entonces, es donde yo quiero pensar que en cierto punto nos van a mostrar más a fondo ese lado como malvado. Y eso me emociona. Sí, exacto. Creo que está logrando mantener un balance excelente en estar subiendo de tono poco a poco, el lado de la pandilla, lo que hacen, las acciones que están haciendo contra otras personas entre sí, los conflictos que hay entre ellos, pero también está manteniendo y subiendo poco a poco la intimidad, la profundidad y la importancia de sus personajes, y lo hace de una forma maravillosa. O sea, realmente te planta como de este personaje lo tienes que salvar, y luego te explica el por qué lo tienes que salvar y te la crees. Es como de, sí, este güey es necesario, necesito salvarlo porque sé lo importante que él va a ser para otra persona, ¿no? En este caso, pues este Drake, sí, a mí siento que le hicieron una chingonería en este episodio. Lo que hicieron con él fue precioso, a mí me gustó muchísimo. Es que es lo mismo que hicieron con Hinata. O sea, es sorprendente cómo a la gente que tiene que salvar, deseas que lo salven, porque sí les agarras cariño. O sea, sí lo está haciendo muy bien. Sí, porque aparte sabemos que si ya lo hizo bien con dos, lo va a hacer bien con Akun. Y también nos va a doler porque él se ve inmiscuido en esta banda. Entonces vamos a ver cómo él entra también aquí. Y no perder de vista que antes de agosto, Mikey va a conocer al otro líder de la Tokyo Manji. Entonces Hay que saber cómo va él influir, que yo creo que él tiene que ver con la muerte de Drake sin importar qué. O sea, en estas dos semanas que van a pasar en el anime. Van a conocer a este famoso diablo que le decimos, ¿no? Sí, con Ki... No, ¿cómo se llama? El líder. Pero sí. Pero qué gran capítulo, o sea, es que sí, va escalando. Empezamos con otra vez con esta interacción de este Naoto. Que es, creo que ya lo hemos discutido, como el personaje un poco más molesto de este anime. Sí. Pero me gusta cómo responde algunas preguntas que teníamos, ¿no? Que fue, oye, ¿por qué no le dices a Hinata que se salve y ya? Te ahorras todo esto. Nos lo resuelven de una manera algo extraña, que para mí no tiene mucho sentido, que es... No va a servir de nada, amigo. O sea, realmente yo lo creí porque yo soy un loco de la ciencia ficción. Pero para mí no tiene mucho sentido, porque entonces Akun, ¿por qué lo pensó? Entonces por ahí siento que nos siguen ocultando algo. Puede haber unas consecuencias más graves que no nos están mencionando bien este Naoto. Pero bueno, al menos lo mencionaron. ¿Ustedes qué opinaron? Sí, sigue estando medio vaga la respuesta de este Naoto en ese caso. Pero, o sea, no sé por qué, al menos ahí me gustó, porque de nuevo estaba un poquito más de personalidad. Y pues si a un vato loco de conspiraciones y fantasmas alguien llega y te dice, aparte como era niño,
porque supongo que él lo dice cuando era niño, llega y te dice, güey, viajé del futuro y tú crees y lees todo eso, pues te la crees enseguida, ¿no? Entonces por eso es que le cayó de 20, pero ahora es un güey que desapareció un chingo de tiempo de tu vida, regresa y le dice, créeme, güey, vengo del pasado y bueno, vengo de otra línea de tiempo y sé que te vas a morir, escúchame que no sé qué, pues ahí te van a pintar de loquito y mejor ni te van a escuchar. Entonces para mí como que hubo un cierto sentido en su lógica, el hecho de que no se acercara a esta Hinata luego. Rarito, yo quiero entender que el que no le permite acercarse a Hinata es por el hecho de las consecuencias que eso pudiera tener, por el efecto mariposa de que si tú tratas de arreglarlo indirectamente, los cambios que vas a provocar serían menores. Siendo directamente es como tajar todo de golpe y un cambio súper drástico y sin saber como que todas las variables que eso puedan cambiar. Entonces como que trata de este factorcito chiquito, a lo mejor pudiera cambiar por acá y no afectarnos tanto. Yo quiero creer que él como un clavado de eso sabe que eso sería más problemático. Y a lo mejor salva a la hermana, pero destruiría a la ciudad o sí. algo. Sí, que yendo directamente con Hinata puede como que joder las fibras del destino de ahí adelante, ¿no? Como sí. que podría ser un cambio más drástico, ¿no? Hacer eso, que lo que tal vez sería sembrar pequeñas semillas dentro de la Tokyo Manjo, cosas por el estilo. Como que tal vez eso es lo que le da miedo a Naoto, pero bueno, por el momento Itanama nos hizo esa mención de que él era un fanático y ya con eso. Entonces, espero que sea realmente algo más fuerte que nada más eso. Y lo bueno es que no duró mucho, ¿sabes? Solo fue esa pequeña conversación y nos fuimos al lado más interesante de la historia, que es el pasado, ¿no? Entonces sí. Ahí es cuando realmente empieza lo bueno y ves los primeros vestigios de la manera en la que funciona la Toman, como le dicen ellos. Y está muy cabrón, ¿eh? Los personajes que te van presentando y todo eso se ve que están muy interesantes y me está gustando mucho lo que hicieron. ¿Y cómo se llama contra la banda que van a ir a pelear? Mobius. Los Mobius, o sea, contra Mobius. Entonces quiero ver que ahí siento que es donde va a entrar el diablo. Ahí va a estar diablo. Kisaki Teta, ya es que el líder de la ¿Teta? Tokyo Manji en el futuro. Kisaki, supongo que lo van a estar llamando. Algo va a tener de conexión con ellos mientras los va a agarrar, ¿no? No sé, como que se va a quedar con el caballo ganador. Es que, por ejemplo, ahorita no lo ha conocido Mickey. Pero cuando nos lo presentaban a nosotros, ya se veía como que él andaba metido en alguna pandilla, ¿no? Ajá. Entonces, tal vez, bueno, yo quiero pensar que va a ser como un refuerzo para esta batalla que van a tener. Y tal vez se hicieron amigos en el pasado, en el que todavía no cambia. Que en esta pelea, después de que murió Drake, tal vez intervino y lo vengó. No sé, por ahí. Tupé. Para que Teta o ¿cómo se llamaba? Kisaki. Kisaki lograra ser rápidamente uno de los jefes. Yo quiero creer que es como el que suplió a Drake en su momento. Sí, tiene que ser como la directa mano derecha, yo, ¿no? Yo quiero creer que lo que va a pasar es que él pertenece a Mobius, los va a traicionar para ayudar a estos y va a ayudar para que ganen y se haga la número uno. Pero durante la traición se echa Drake para el escalar. O sea, es como me quito al número 2 para yo entrar luego al número 2. Y luego yo ya mover todos los cables. Yo lo interpreto así, ¿no? Ahora, el conflicto entre Mobius y esta Toman viene directamente con Pan, ¿no? Acerca de lo que le hicieron a su mejor amigo o a su novia. Ahí es donde me A su amigo. A su amigo le violaron amigo. Le violaron, golpearon y robaron a su novia directamente enfrente de todo el mundo. Lo cual está sumamente cabrón, güey. Y ahí es donde decimos, ¿no? Va aumentando poco a poco porque no ves nada. Pero tú sabes que eso es una realidad. Es una realidad que puede pasar. Y crea un conflicto directo y entendible. Porque sabes que no se está yendo contra otra pandilla solo por pelear. Es porque están dañando a uno de su equipo de una manera sumamente fea. Y yo creo que es parte de la limpia que quiere hacer Mickey de los... de banditas malas, o sea, si vamos a ser criminales, pero criminales bien, ¿no? Como con cierta moralidad. Y como antihéroes, más que nada, ¿no? Este tipo de acciones es lo que no se permiten. Ellos dicen, nosotros no trabajamos así. Eso no está dentro de... Y es lo que yo mencionaba, es impresionante cómo te muestran a estos personajes de una forma que les agarras cariño como personas, como seres humanos, y de por otro lado te muestran esta crudeza de que son las pandillas capaces de violar a una chica enfrente de todos y matar a una persona. Entonces nos están plantando de que, ok,
el siguiente capítulo o los siguientes vamos a ver un enfrentamiento entre pandillas. Y quiero creer que va a ser un enfrentamiento bastante duro. O sea, sí, pues va a haber muertes. No sí, es como de que sí. van a llegar, ¡ey, no estén haciendo eso! Sí, los vamos a acusar. Sí. Le voy a decir a su mamá. No, güey, sí, aquí a ver, yo creo que va a tardar en que lleguemos a esto, ¿no? A este punto fuerte. Yo creo que... Y es que, bueno, son 2 semanas. Ajá. 2 semanas que va a estar en el pasado. Sí, por eso te digo que tiene que entrar quizá aquí antes de esas 2 semanas. Uh-huh. Él se va a acercar. Yo creo que como sabiendo que está el conflicto, él va a hacer esta jugarreta de muevo aquí, muevo acá. Entonces sí, yo imagino que sí va a ser una porquería de sujeto, pero creo que va a ser, pues sí, un genio. Porque al final él se va a quedar con todo. Entonces sí va a ser un genio. ¿Qué opinan de este Mitsuya? Desde cabello blanco. Es que está muy padre cómo nos presentaron aquí la organización, ¿no? Es que creo que eso es lo que interesa muchísimo, conocer cómo está todo estructurado en una organización, y que te vayan presentando cada uno de los líderes y cómo cada uno tiene su personalidad y que todos respetan tanto a Mickey. Y esa escena en la que está Mickey enfrente de ellos, no, es imponente, o sea, está muy padre. La verdad, sí, el capítulo fue perfecto. Sí. Sí, te digo, a mí Mitsuya también me gusta muchísimo lo que hacen con él, porque él va a ser casi como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como el ángel de la guardia del prota, de Takemichi, porque él va a ser el que lo va a guiar directamente dentro del mundo de la de la Toman, para que sepa cómo meterse a él sin causar tanto problema y sin verse perjudicado por otros de los miembros de ahí, güey. Entonces me gusta mucho cómo están usando a Mitsuya, güey. Pero por lo que entendí, él es el segundo capitán y Pa es el tercer capitán. Pa es el capitán de la tercera división. Ajá. Ok, exacto, son como divisiones. Lo que entiendo es que dentro de la banda hay como grupos que se van dividiendo en la ciudad o cosas por el estilo. Supongo que por zonas, ¿no? Y cada capitán tiene como su mano derecha, que la mano derecha de Pa es el que... Peyan es el que patea a Takemichi. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, y sí. hay un vato de cabello como fluffy acá, de chinitos, güero, sí. Que también sale en la portada, entonces sí, en algún rato nos la van a meter a él. O es el cuarto momento. Capitán, o yo creo que es la mano derecha del segundo capitán. De este Mitsuya. Ah, de sí, Mitsuya. Porque no sabemos bien la mano derecha del segundo, ¿eh? Uh-huh. Sí. Sí, pero está muy padre, sí, como van, como tú dices, Eric, enseñándote el funcionamiento de la pandilla. Y ya después de ahí pasamos a lo que quiere hacer este Takemichi, de ser el guardaespaldas de Drake. Y ves la verdadera personalidad de este... Perdón, se me olvidó, del jefe. De Mickey. De Mickey, güey. Uh-huh. Y está muy padre la manera en la que es como un niño, ¿no? Y Drake es literalmente su guardaespaldas, el que lo cuida, el que lo guía. Sí, o sea, él pidió ahí su cajita feliz, ¿no? Ajá. Pero es que es un niño explosivo, porque ya ves cómo se iba a poner contra el papá de que, oye, no sabes quién soy yo. Y Drake así de que, cálmate, güey, o sea, entiende que tienes que saber. Y un diálogo muy potente, ¿no? Uh-huh. Excelente, a mí me fascinó lo que hicieron con Drake ahí. O sea, es lo que les digo, ahí donde ves la importancia de que él esté vivo, ¿no? El pase de ser de sí es una mano derecha, sabes que es buena onda, que es es muy amable con esta Hinata, por ejemplo, le pide perdón por la manera en la que actuó y todo lo demás. Pero ahí es que él es la clave moral por la que debe estar vivo, si no Mikey se va a la verga. Entonces es genial lo que hace ahí, cómo lo baja y le dice, te quedas aquí y tienes que asumir la responsabilidad, porque al final nosotros estamos dentro de este mundo y lo que hagan otros, nos directamente también vamos a sufrirlo nosotros, ¿no? Es excelente, güey, me encantó como lo que hicieron con él. También lo que estuvo muy bien manejado es como, a pesar de que este capítulo se centró en presentarnos a Drake para que le agarremos cariño, todavía no nos alejan a Hinata. O sea, Hinata sigue ahí y tiene todavía diálogos importantes como él. Ahora eres el Takemichi adulto. En la semana ha sido... Hasta espantó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, todavía está ella haciendo juegos y todavía, pues, la está manejando muy bien. Todavía no la alejamos. Que ya está puesta para que le digas, ¿no? La verdad, vengo del futuro. El adulto es este. Sí. Ya un ratito más, una semanita más. Ya sabe qué onda. ¿Y qué opinan de la introducción de Emma, de la güerita? Para vender. ¿Crees?
¿Pero creen que se vayan a tratar de armar como un triángulo amoroso ahí, pues, o algo así? Yo entendí que es como pareja de Drake, ¿no? No, ella quiere ser pareja de Drake. Ok. Porque lo que dice es, trato de darle celos, trato que me pele y siempre está con Nike. Pon tú que a lo mejor es pareja de Drake, pero no creo. Yo creo que solamente ella está interesada y él está tan sumergido en la banda y lo que es Mikey que... Arriba el pues bromance. No. ¿Es así? Es fuerte el bromance. Es ignorada totalmente. Entonces, algún juego tendrá más con Takemichi, me parece, y Hinata, que con sí. Drake. O sea, ella a lo mejor nos va a contar cosas de Drake hacia atrás, ¿no? Como él era antes de Mikey, cositas así. Sí, pero no creo que vayan a ahondar entonces mucho en esa problemática que te presentaron de que Hinata obviamente se enojó de lo que este cabrón estaba haciendo, ¿no? Sí. Que hay algo muy interesante ahí que de hecho se nos está olvidando platicarlo. Cómo este Takemichi no sabe qué pasa cuando se despierta y vuelve al futuro, y en ese tiempo en el que vuelve a regresar al pasado hay como, ajá, un espacio en blanco, güey. Eso está también, es justo, está muy interesante. Es como de, ok, cambiaste el pasado, volviste al futuro y tus recuerdos del pasado se borraron. Es un pasado completamente diferente. No sabes qué onda. Regresas, sí, porque... al pasado y fue una semana perdida en tu mente. O sea, tu sí, mente. Ajá, porque a diferencia del pasado anterior lo conocías, este ya no. Entonces sí. estás en blanco. Y está chido que manejen eso, ¿no? Y que él tiene que vivir las consecuencias de una semana que se tuvo que ir, güey, al futuro. A mí se me hace muy drástico y sí me preocupa un poco porque este Takemichi del pasado era un pandillero. O sea, él era violento, él se metía en broncas. Y tengo miedo de que en un ir al futuro, cuando regrese, ya haya hecho un enfrentamiento o algo, que se haya ganado un rango. Y cuando regrese siga siendo este tipo miedoso y ya no sea como un líder. Pero no, es que el del pasado era violento con los débiles. Porque en el momento que entraron los de tercero fue como, ya, vámonos, bajitas las manos. Entonces, pero yo era creo alguien que le interesaba estar metido en pandillas. Ya hasta le dice esta Hinata de, ni me pelas, pero... en toda la semana andas en tus cosas. Ok. Y tengo, sí, miedo. Yo creo que pueden jugar con eso. Pueden jugar que es que sí, porque el del pasado era violento donde se le permitía. Uh-huh. Y al tener poder que no tenía el Takemichi tonto, podría subírsele los humos, ¿no? Y hacer, uh-huh, ahí acciones raras. Sí, exacto. Y quién sabe, quieras o no, en lo que pase ahorita del pasado, va a haber un avance en su personalidad. Y esa personalidad se va a quedar al punto de cuando yo voy a volver al futuro. Sí, se va a hacer más contrastante, sigue. más contrastante. Exacto, porque sí, el prota real que conocemos está madurando constantemente, ¿no? Ajá. Y el otro no tiene ni idea. O sea, pues es que tiene 13 años, 14 años. Contra, sí, uno de 25, 26. Entonces sí, y por eso hace mucho hincapié Hinata, ¿no? De, este es el maduro. Uh-huh. Claro, exactamente. A la verga, está muy chido ese aspecto. Juegan con muchísimas cosas y todas son sumamente interesantes. O sea, te venden muchos temas y sí, temas que quieres seguir viéndolos porque sabes que van a desarrollar a una historia más rica en el futuro, güey. Entonces, verga, güey, funciona muy bien lo que están haciendo. Sí, al final mi preocupación de los viajes en el tiempo, como lo mencionamos en los primeros videos, ya se está esfumando otra vez, perdón. Ya estoy volteando a ver más a los personajes y a todo lo que está pasando que lo que conlleva los viajes en el tiempo. Ya están pasando un segundo plano nuevamente, entonces, súper bien. Sí, los personajes siguen sobresaliendo. Y los viajes en el tiempo es el pretexto para contar esta historia. Y es un aderezo más, nada más. Que sí, lo está haciendo muy bien. Y hay que esperar porque el ritmo creo que es bastante rápido. Y si van a hacer 24 caps, creo que van a adaptar bastantito de lo que lleva el manga. Entonces sí, vamos a ver bastante. ¿En qué manga dijiste que estaban ahorita? Están como en el 140, creo. No, 200. No, perdón, pero adaptado. Ah, del 9 al 12. Ah, ok. Adaptó 4. 4, ajá, está bien. Está muy bien. Y no se sintió rápido el capítulo, se sintió bastante, sí, bastante completo, o sea. Ahora sí, una cuestión, estábamos nosotros hablando hace rato porque Eric notó que hubo un momento en el que hay un frame en el que como que se detiene la animación, okay, y según los comentarios dicen que hay una censura o algo así. Ahorita al menos nosotros no podemos hablar mucho de ello porque vamos al ritmo del anime
Y sabemos acerca del símbolo que se ve, que mejor no lo digo porque YouTube nos puede blacklistear o algo así. Sí, que está en el uniforme. Que está en el uniforme, pero no sabemos ahorita el significado del símbolo. O sea, realmente no sabemos la funcionamiento ni nada por el estilo, entonces no sí, vamos a comentar nada sobre el, ello. El frame congelado es en el minuto 13:58. Habrá que ver si solo es cuestión de crunch o algo, pero si sabemos algo lo platicamos en el siguiente. Ah, exactamente, sí. Pero por ahora pues solo se vio raro. Y esperemos que no jueguen con frames así de ratos para hacer ese tipo de censura, porque sí pueden romper mucho el ritmo de un anime. Entonces que tengan cuidado que al menos con eso, digo. Sí. Y la animación en sí de capítulo, sí cayó de repente, ¿no? O sea, sí se ve de repente, sí veo dibujos, hay trazos gachos. Sí. Yo me noté uno que hasta le dije a esta Dani, cuando terminan lo de que están así inclinados estos güeyes. El corte. Sí, lo vi, el corte de Takemichi se veía feísimo. Así dije, ay, ese plano está muy feo, güey. Entonces, ay, sí. Deberían mejorar un poquito la dirección porque el arte es, la dirección. Es muy bonito, güey. Muy, muy bonito. Sí, habrá que ver. Pero habrá que ver. En general, sí, como había dicho, el episodio me pareció excelente, quiero seguir viéndolo, quiero ver a dónde llevan esta historia, los personajes me encantan y a mí ya tienen toda mi atención, quiero seguir en este barco. Sí, es un gran capítulo, de lo que va de la temporada, siento que nada más el capítulo 2 fue el que lo sentí pobre, pero sabiendo que lanzaron los tres primeros y que el 3 fue una bomba, el 4 fue una locura y esto nada más me está subiendo más y más. Ya, o sea, ya me está gustando muchísimo este anime y cómo lo están direccionando. Y sí, quiero saber lo que va a pasar. Todavía tengo eso de ver como el lado malo de las pandillas. Ya me hace falta verlo porque se me hace muy interesante. Y que me hayan mostrado un poquito la organización. Y cómo los otros capitanes también son grandes personajes. Pues me emociona todavía más. Hay mucho juego todavía en este anime. Sí, no, y bueno, nada más así como el Mitsuya Takashi, creo que ese preview que nos dieron es porque sí va a tener una relación interesante con nuestro prota, ¿no? O a lo mejor que lo manden a la segunda división al prota o algo. Inclusive él podría ser el segundo capitán, ajá, ¿no? Ajá, sí, es lo que estaba pensando por ahí, pero no sé hasta qué punto, porque Mikey lo quiere con él siempre, entonces habría que ver, pero sí, todo está jalando bastante bien. Y nos promete la oscuridad de las pandillas. Eso es lo chingón, que poco a poco te la van presentando, pero en un momento la vas a ver. Y sabes que cuando lo veas vas a decir, vergas, y aquí está la realidad de la que tanto hablaban. Sí. Entonces viene como una bomba, es una bombita de tiempo que te la están preparando y se viene que va a tener una buena, como sí, una buena, un buen cierre. Yo creo que toda esa parte oscura va a empezar a salir con el diablo, el Kisaki, ¿no? Sí. Ahí es cuando siento que ya es cuando van a empezar a desparramar toda esta parte violenta. Espero, todavía no sé, pero estaría emocionante. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerden por favor suscríbanse, denle like, comenten y peguen a la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que subimos ya la semana. Subimos muchos videos, subimos casi toda la semana. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Como Anime Shibuya. Gracias, Eric. Subimos contenido constantemente para que vayan a vernos. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias, muchachos. ¿Algo más que quieran agregar a ustedes? No. ¿No? A ver, pues. A seguir viendo Tokyo Revengers y a dormir. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós.